Good morning, everyone. This is Daniela Salioka from the National Commission of UNESCO. Can you hear me? Yes. Yes. I can go first. Sure, go ahead. Okay. Preparé la presentación en español. Como les contaba, mi nombre es Daniela Salioka. Yo soy la coordinadora nacional de la Comisión de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO, que está en la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO, que está dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí. No sé si ahí están viendo la presentación. Sí, PowerPoint. Bien, bueno, teniendo en cuenta la convocatoria, primero agradecerles por la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir algunos de los proyectos y actividades que llevamos adelante en el marco de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO. En este caso, teniendo en cuenta el tema que nos convoca, el objetivo de la presentación, esta breve presentación de 10 minutos, es contarle un poco sobre los proyectos educativos que llevamos adelante en nuestra red de escuelas relativas al patrimonio y cuáles son las experiencias que estamos llevando adelante hace algo más de 6 años dentro de nuestra comisión y dentro de nuestra red. Para darles un breve informe de cómo funciona la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO es un programa de la UNESCO que fue creado en 1952 y los Estados miembros de la UNESCO adoptan la creación de este programa. Cada programa es coordinado en cada país por las comisiones nacionales de cooperación con la UNESCO. En este caso, nuestra comisión está dentro del Ministerio de Educación de la Nación. Y en ese marco, la Red de Escuelas, que fue creada en 1952 en la UNESCO y en 1957 comenzó el funcionamiento de la red aquí en Argentina, es una red pionera en educación que en su creación buscaba funcionar como laboratorio de innovación, logrando que las instituciones educativas pudiesen tener contacto con sus comunidades y pudiesen llevar adelante proyectos innovadores en el marco de los ideales de la UNESCO. Principalmente los proyectos educativos que las escuelas llevan a cabo, escuelas que son parte de la red, están centrados en 4 ejes principales, que son la preocupación mundial y el papel de Naciones Unidas, los derechos humanos y la democracia, el sistema intercultural, y las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente. Esos son los 4 pilares fundamentales del funcionamiento de la red. Y bueno, hacer un programa de la UNESCO ha sido revisado y aggiornado y actualizado a los distintos objetivos de la UNESCO a lo largo de su historia, principalmente en este momento nosotros estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible y las de educación 2030, entonces las escuelas van adaptándose y adaptando los proyectos en base a los programas que la UNESCO ha revisado sus objetivos principales. En el caso de Argentina, como les contaba, es un programa que funciona desde 1957, ininterrumpidamente, que ha cambiado, digamos, la cantidad de escuelas que eran miembros y en distintos momentos de la historia argentina han tenido distintos perfiles y instituciones educativas. En la actualidad nosotros contamos con 97 instituciones distribuidas generalmente en todo el país, públicas y privadas, un porcentaje de 80% de escuelas públicas y otras escuelas privadas. Son instituciones educativas de todos los niveles educativos, desde el inicial hasta formación docente y universitaria. Tenemos algunas universidades también colaborando en nuestra red. Y tienen distintas modalidades, agrotécnicas, artísticas, técnicas, formación profesional, docentes, adultos, hospitalaria, el objetivo de la Red de Escuelas Asociadas en Argentina ha sido mostrar la diversidad del sistema educativo de nuestro país y las instituciones comienzan a trabajar en el marco de la red de manera voluntaria, manifiestan su interés de participar de la red y toman un compromiso que es anualmente presentar un proyecto anual basado en estos 4 pilares. Y teniendo en cuenta el trabajo que tiene que llevar adelante. Y
Todos los años, además de presentar ese proyecto, anualmente presentan una evaluación final y se comprometen a llevar adelante los programas internacionales que la UNESCO organiza, ¿no? Los que se llaman los flagship programs. UNESCO, desde la coordinación internacional, selecciona distintas temáticas que las escuelas se comprometen a llevar adelante, así como digamos, celebrar distintos diseños, las celebraciones mundiales de UNESCO. Y en el caso de nuestra Comisión Nacional, nosotros también organizamos anualmente proyectos que tienen que ver con, están alineados a las políticas educativas del Ministerio de Educación de la Nación y al mismo tiempo pensadas en los ideales de la UNESCO y los objetivos de la UNESCO. Y principalmente teniendo en cuenta el tema que nos convoca hoy, nosotros trabajamos sobre educación patrimonial principalmente. Nuestra Comisión Nacional es punto focal para la implementación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, y los sitios de patrimonio mundial, como se suelen conocer. Nuestra Comisión Nacional es punto focal y funciona como la secretaría de un Comité Nacional de Patrimonio Natural y Cultural en Argentina, en donde, junto con el Ministerio de Educación, otros ministerios que tienen incumbencia en la materia, se reúnen asiduamente para trabajar sobre los temas de patrimonio. En ese marco, nuestra red funciona para darle, le dimos un objetivo central para trabajar sobre educación patrimonial, siguiendo con el artículo 27 de la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se refiere a programas educativos. Y entonces, los Estados parte, nuestro país ha ratificado la Convención por ley, por todos los medios apropiados y sobre todo mediante programas de educación y de formación, harán todo lo posible para estimular en sus pueblos al respeto y apreciación del patrimonio cultural y natural. Entonces, dentro de nuestra red, nosotros hacemos poco importante en la educación patrimonial, en el patrimonio cultural y natural, y principalmente tratamos de hacer cumplir el artículo 27 de esta convención y también la Ley de Educación Nacional, donde se hace mención a la importancia del patrimonio cultural y natural. En el marco de nuestra red, entonces, llevamos adelante distintos proyectos emblemáticos, como les contaba. La UNESCO tiene proyectos a nivel internacional sobre patrimonio que han lanzado en distintas ediciones. Y nosotros hemos realizado una asociación con Wikimedia Argentina, porque estamos trabajando a partir del año 2013, en donde hemos empezado a pensar la importancia de trabajar sobre educación patrimonial y la manera en la cual la cultura de acceso libre de información podía ser una herramienta importante para que los docentes no solo trabajasen sobre la educación sobre patrimonio, sino también sobre la importancia de la inclusión de nuevas tecnologías y el acceso libre. Así fue como en una primera reunión con el equipo de Wikimedia lanzamos en el año 2013, si no me equivoco, el primer concurso, lo organizamos en formato de concurso para poder hacerlo lo más abierto posible a todas las instituciones educativas con distintas modalidades y niveles que tenemos en nuestra red. Y en este concurso, que se llamaba Viajando por el Patrimonio de Nuestro País, lo que hacemos es invitar a los alumnos de las escuelas, tanto de nivel primario, secundario y formación docente, a tomar fotografías del patrimonio de su localidad y subirlas a Wikimedia, para poder enriquecer entradas de Wikipedia. En esta primera instancia, lo que tratábamos de hacer era que, bueno, primero los docentes y los alumnos supieran cómo subir una imagen a Wikipedia, qué significaba que tuviera una licencia Creative Commons, cómo se podía utilizar esa fotografía para poder enriquecer una entrada. Y este es el resultado de este proceso, porque lugares de nuestro país donde nuestros alumnos son, que no estaban reflejados en el país, ya tuviesen una entrada específica y tuviesen fotografía así, digamos, del patrimonio natural y cultural de este lugar. Esa fue nuestra primera experiencia y los alumnos, bueno, ganaron una cámara fotográfica y fue la primera instancia para comenzar con este relevamiento del patrimonio que queríamos hacer con las escuelas de nuestro país. Después lanzamos dos concursos más relacionados con patrimonio. Uno se llamó Revalorización del Patrimonio Local, que también tenía como foco patrimonio natural y cultural. Y lo que se invitó a los alumnos a hacer era tomar fotografías de este patrimonio que no era conocido, que probablemente no fuese lo más conocido para el resto
de los ciudadanos y pudiesen incluir información en Wikidata, ¿no? Pudiesen sumar alguna información en Wikidata para que Wikipedia pudiese ser una construcción mucho más completa de lo que estaban subiendo y al mismo tiempo tener fotografías del patrimonio de dicho lugar. Y también organizamos un concurso específico de patrimonio cultural inmaterial. Trabajamos con otra convención, que no es la que les mencionaba, sino la de patrimonio cultural inmaterial, de todas las expresiones culturales de nuestro país. Entonces invitamos a los alumnos otra vez, esta vez a tomar fotografías de estas expresiones culturales que estaban reflejadas y también enriquecer entradas de Wikipedia y sumarlas para poder contar con más información. Entonces, lo interesante del resultado de estos proyectos ha sido que se han subido muchas fotografías, que en algunos casos han sido seleccionadas como fotografías destacadas por la comunidad de wikipedistas, en donde los alumnos han tomado fotografías de cosas que no habían sido retratadas antes y que pudieron ser utilizadas para enriquecer entradas de Wikipedia. En dos instancias, en la de revalorización del patrimonio local y el de patrimonio cultural inmaterial, organizamos una entrega de premios, en donde llevamos a los alumnos ganadores y a los docentes a hacer un encuentro de socialización que tuvo lugar en un sitio de patrimonio mundial. Lo organizamos primero en el Parque Nacional Iguazú, que es un sitio de patrimonio mundial, y en otra edición en los parques naturales de Chihuahua y Calampaya. Entonces los alumnos que pudieron salir de su localidad, muchos de ellos no habían estado ahí, y pudieron visitar un sitio de patrimonio mundial y conocer una experiencia del patrimonio mundial. Y por último, para contarles un proyecto en el que estamos activamente trabajando, el año pasado, además de haber trabajado patrimonio desde el 2013 aproximadamente, empezamos a trabajar sobre la importancia del patrimonio documental y el acceso libre al patrimonio. El objetivo del concurso del año pasado fue fotografiar patrimonio documental, en donde los alumnos salieron a museos, a bibliotecas, a centros culturales que tuviesen cerca de sus escuelas para tomar fotografías del patrimonio documental y poder subirlas a Wikipedia en el marco de este concurso, en donde también hicimos una selección de ganadores y donde se hizo un encuentro en Buenos Aires y visitamos el Archivo General de la Nación, donde tuvieron acceso al patrimonio documental que está inscrito en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, que son los archivos del Virreinato del Río de la Plata. Y principalmente este año estamos trabajando con la elaboración de un cuadernillo sobre patrimonio documental. Wikipedia, Wikimedia Argentina ha trabajado con muchas instituciones que han cedido los derechos para poder digitalizar patrimonio documental de sus archivos y han generado una colección muy interesante de archivos de radio, de revistas, de obras de arte, de primeras ediciones de libros, como Más de Tierra. Entonces lo que hemos estado trabajando con Wikimedia Argentina es la elaboración de un cuadernillo para docentes sobre cómo trabajar con el patrimonio documental que está accesible en Wikipedia a través de distintas actividades que los docentes pueden formular junto con sus alumnos. Y bueno, este es un proyecto que estamos comenzando a implementar, estamos terminando de elaborar el cuadernillo, tratando de socializarlo con los docentes para recoger las experiencias de la implementación del proyecto en sus instituciones educativas. Así que bueno, básicamente ese es el trabajo que llevamos adelante en el marco de la red y quedo a disposición para preguntas, consultas. Espero haber sido claro en haber hablado muy rápido. Bueno, buenísimo, gracias Daniela, súper interesante todo lo que contaste de lo que están haciendo ahí dentro del Ministerio de Educación y bueno, supongo que lo mejor va a ser que dejemos las preguntas para el final, así sí. Cada una puede presentar y hacer su presentación y bueno, después pasamos a las preguntas. Sergio, ¿querés seguir vos? ¿Dijiste yo? Sí, dale. Ah, ok. Bueno, pues también muchísimas gracias por esta invitación, esta oportunidad de aprender cosas. Estuvo súper interesante lo de Daniela y me cae muy bien porque conecta perfecto con lo que yo quiero compartir también hoy. Entonces espero que esto dé oportunidad a un diálogo. Voy a compartir igual mi pantalla. Dice, you cannot start screen share while the other participant is sharing.
Evelyn, creo que vas a tener que poner para que Daniela deje de compartir la pantalla, o fíjate, Daniela, si te deja dejar de compartir la pantalla. A ver ahora, Silvia. Ahora sí. ¿Ahora? Fíjate, okay. Silvia, porque ahora creo que ya podés. Ah, sí, perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, lamentablemente, ¿ya empecé a compartir? Sí, se ve tu buenísimo. Pantalla. Lamentablemente tuve que usar Windows porque creo que, no sé, Zoom no jaló bien con Ubuntu, pero bueno, ya está. Entonces, mi nombre es Silvia Gutiérrez, yo trabajo en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, que es una biblioteca académica en México, en una universidad que tiene sobre todo posgrados en Humanidades y Ciencias Sociales. Y algo de lo que yo quería hablar se conecta con la última diapositiva de Daniela, que es que no importa solamente abrir las cosas, sino también ver cómo podemos conectar. Ellos están haciendo un cuadernillo para los docentes y creo que en esta dirección vamos nosotros también. Entonces, mi presentación se llama OK, you're open. Do others see your stuff? Is it useful? Esas preguntas creo que guiarán esta presentación. Y son tres estrategias para bibliotecas académicas para que justo personas puedan ver tus cosas y usar aquello que has abierto. Muy bien. Entonces, creo que una manera de que esto suceda es siempre preguntarte por qué realmente estás haciendo algo. O sea, ¿para qué vas a abrir un archivo? ¿Para qué vas a abrir unas fotografías? ¿Para qué vas a abrir unos audios? Y esta presentación está guiada por tres lecciones que me han dado tres personas muy importantes en mi vida en esta biblioteca, que es primero Alberto Martínez, el coordinador de innovación digital, que siempre lo primero que pregunta es, ¿para quién estamos haciendo esto y cómo le va a servir? O sea, si empezamos una campaña o lo que sea, hay que preguntarse primero esto. Entonces, hicimos un proyecto sobre la Revolución Mexicana, que tiene mucho sentido, por supuesto, porque hay bastantes expertos en el Colegio de México, que es la universidad en donde está mi biblioteca, que se han dedicado a este tema, pero ese no era una razón suficiente para empezar algún proyecto digital sobre la Revolución Mexicana, sino que en realidad es de esos eventos cruciales en el nacionalismo que nos inculcan desde el kinder, nos visten de adelitas o de revolucionarios y nos meten en la cabeza que esto fue un evento sumamente importante, que lo fue. Definitivamente está ligado con una de las primeras reformas agrarias en América Latina, pero nosotros justo queríamos expandir en algo que sabemos que es un tema que tiene un público bastante amplio, desde el kinder hasta, por supuesto, las universidades. Una idea para el público internacional, tal vez, darse una idea de qué tan importante es este tema, pues aquí está, por ejemplo, en Wikipedia, qué tanto se consulta el artículo sobre Primera Guerra Mundial y el de Revolución Mexicana, que un evento, entre comillas, global, diagonal europeo, tenga casi las mismas vistas en algunos momentos que uno nacional, pues da una idea de qué tan importante o qué tan consultado es. Entonces, cuando nos preguntábamos para quién va a ser este proyecto, sí queríamos intentar que fuera para un público más amplio. ¿Cómo íbamos a lograr ese público más amplio? Pues una, ofreciendo multiplicidad de objetos sobre la revolución, pero sobre todo contextualizando esos objetos digitales. Creo que cuando hablamos de humanidades digitales nos enfocamos a veces demasiado en la tecnología y para nosotros fue muy importante hacer un focus group en el que observamos qué eran las cosas que les gustaban más a diferentes actores de diferentes sectores. Entonces, la contextualización de esos objetos era sumamente importante para que pudieran ser reusados. Ahora, ¿por qué queríamos hacer esto? Bueno, pues porque
esto permite, o sea, ¿por qué hacer una cosa más sobre un tema tan trillado? Pues porque nos permitía expandir y conectar con otras historias. Bueno, la segunda lección para nosotros es que veamos no inventar el hilo negro. Entonces, sobre todo si se hace un proyecto de un tema tan tratado, pues, ¿cómo podemos conectar con otros? Y esta es una lección que aprendimos de Carlos Marichal, quien lleva la estrategia digital, es un profesor de historia económica, pero él siempre, desde antes que humanidades digitales fuera una palabra así tan sonada, él siempre ha buscado conectar a través de las plataformas. Entonces tiene páginas sobre la historia del petróleo, la historia de la crisis económica, pero que son de toda América Latina, no solamente de un país. Y eso nos dio la idea de lo que a mí me gusta llamar el principio paraguas o el principio sombrilla, no sé cómo se diga en las regiones distintas, pero el umbrella principle, que es si tu tema es suficientemente amplio, más personas se pueden meter, pero también si es demasiado amplio no vas a poder caminar juntos. Entonces buscamos un tema que nos permita colaborar, pero que no abarque tanto que de plano no, que se vuelva demasiado compleja la colaboración. Entonces, en ese sentido es que nuestro proyecto, el de Rostros del Zapatismo, pues busca integrar no solamente las cosas vistas de la Revolución Mexicana desde el punto de vista de Emiliano Zapata, sino también de los veteranos de esta guerra, de las personas que lucharon realmente en esta batalla, las pequeñas historias, y en ese sentido sabíamos que podíamos expandir. Ahora, por ejemplo, en el catálogo de batallas, que es un mapa que tecnológicamente todavía no está en su mejor punto, lo que sí es muy interesante es que tiene los nombres de las personas que estuvieron ahí en ese frente. Esto ha sido muy interesante de ver con nietos de estas personas a quienes estos documentos les han conmovido y les han abierto pues un poco el panorama de qué se trató esta revolución. Aquí hay, por ejemplo, documentos que fueron testados, algunos por datos que son sensibles, pero en general que nos dan una idea de que muchos de los que participaron pues eran niños, o sea, tenían 11 años, 12 años, y estos documentos también se ven expandidos porque gracias al principio paraguas, sombrilla, umbrella, también pudimos integrar los esfuerzos de otras instituciones como lo es la INAH, que nos donó entrevistas que se hicieron con estos mismos revolucionarios, en los que se les preguntaba, por ejemplo, pues, ¿por qué entraron a la revolución? ¿Qué fue lo que pensaron? Está el audio, está la transcripción, y creo que es muy conmovedor pues ver esta historia desde dentro, contextualizada de diferentes maneras, con documentos oficiales, pero también con la voz propia de estos guerrilleros. Bueno, entonces, hasta ahí con mi principio paraguas. Ahora, todo bien con que conectemos, pero uno de los grandes problemas de proyectos así es que ocurren y luego son olvidados, ¿no? Entonces, aquí la lección la obtuve de la directora de nuestra biblioteca, Micaela Chávez, de cómo hacer que esas conexiones perduren. Y aquí me gustaría mencionar sobre todo tres cosas que ella siempre dice. Uno, dar crédito del esfuerzo de quienes participan. Dos, buscar que esta relación les traiga un beneficio a quienes participan con nosotros. Y tres, buscar la continuidad a través de unas estrategias que hablaré aquí abajo. Entonces, si bien no se ve bonito,
se puede ver demasiado saturado. Aquí siempre hemos creído que dar crédito es mucho más importante que lo estético. Entonces, por ejemplo, este proyecto, los créditos de este proyecto parecen los de una película de Pixar, pero creemos que eso ha sido importante, mencionar a todas las personas que han participado en el proceso y en qué consistió su participación. Sobre los escenarios de ganar-ganar, siempre buscamos que cada uno de los integrantes del proyecto aporte una cosa y gane otra. Entonces, por ejemplo, a veces somos nosotros los que proveemos la infraestructura, a veces somos los que proveemos el know-how, o el hosting, o la digitalización, el diseño de metadatos, la catalogación, o tal vez tenemos expertos sobre cierto tema que nos ayudan a crear pequeñas entradas de contexto para los documentos, o bien alguien es muy bueno con redes sociales y nos ayuda con la socialización del proyecto. Y para la continuidad, tres cosas han sido muy importantes. Uno, documentar nuestros proyectos. Tratamos de que nuestras adaptaciones, por ejemplo, de Omeka, estén en nuestro GitHub para que otros proyectos en español lo puedan tomar. Y eso ayuda a que si algún momento muere, bueno, se pueda rehostear en algún otro lado. La socialización de los proyectos, como no solamente creer que porque ya existe una página todo el mundo la va a usar, sino hablamos de ellas en las conferencias, nuestros bibliotecarios lo integran en sus cursos de Information Literacy, en medios, en las redes sociales, en periódicos se hacen notas buscando pues eso, como diferentes públicos, porque cada uno de estos medios pues son plataformas para llegar a gente distinta. Y por último, pues buscar que estos materiales justo conecten con conocimiento. Entonces, eso nos encantaría ver los documentos que están haciendo en Wikimedia Argentina para entrenar a maestros. Yo hice un pequeño experimento con niños de primaria en el que les pedí que me investigaran de dónde eran sus abuelos y entonces conectar esos espacios con los espacios de la revolución y conectarlos con el mapa que tenemos en el sitio. Y pues la última... hemos estado usando justo estos materiales para enriquecer entradas de Wikipedia y eso ha aumentado muchísimo las vistas de este proyecto digital, porque como vieron en la gráfica que les enseñé antes, la Revolución Mexicana es un artículo que tiene alrededor de 6,000 vistas por día, que eso es algo que ninguna página académica podría soñar tener. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Buenísima tu presentación. Y además me parece que va siempre a un punto muy importante que es eso, ¿no? Si se están usando o no las cosas y cómo se están usando, que me parece que es una pregunta fundamental. Vamos ahora con Carla. Carla, ¿estás ahí? Hello. I'm here. Okay. Oh, great. Do you want to go next? Thank you so much for the presentation. I enjoyed a lot to listen, to learn from colleagues, and I present me, and I've more than one presentation open it because okay, I should be my okay. Can you see my? Yes, we can see your presentation. Of course. So I present me. I'm Carla Colombati, and I work at the University of Teramo in Abruzzo, in the center of Italy, and I'm the Wikimedia coordinator for my region, for Abruzzo, in Italy. And so I'm also in charge of the European Documentation Center, in which I spread and I work for European policies for openness strategies to open and so open education, etc. With my team, who is not here, in particular of some of them, we are four people in Abruzzo, so we are at very early stage work.
because we started, I really started to work in a different way last year. So we started with the Wiki Labs Monument Project. You well know that gave us, for the first year, gave us an impulse, and it was well known also to Abruzzo people, because they do not know anything about Wikimedia. They only know something about Wikipedia, but not about Wikipedia, but not about Wikimedia. So we started from this project, and we had 400 photos. It was being the first time, it was good for us. And also we had the opportunity to work with municipality in order to deliver and to make some monuments. And we are trying to work mostly with municipality touched by the earthquakes, because you know, since L'Aquila earthquake, in 2009, until 2 years ago, we had a strong earthquake. The last one 2 days ago we had. We are not so used as maybe. Yeah, I know that in Argentina there is this issue, and so we had. Carla, sorry to interrupt you. Can you click present on the screen so we can see your slideshow full more okay. Bigger. Yeah, sorry. Yeah. There, right where it says, okay, yeah, thank you. There, great. Okay, so we decided to run for the Wikilabs Monument presenting work, and because we wanted to work more with municipality of cultural heritage damaged by the earthquake. So our work was to focus on some particular villages, and also to focus on some particular villages known as ancient borghi. In Italy we call borghi, that is an ancient village. And we started to collect, to have partnership with some municipality. And some of them, like Vasto, are well known for their monuments. And then we also try to have a partnership with artistic and other kind of enterprise, in order to also have a partnership like this one for Guardia Grande Opera, and like this one for photo, and like this one with the institution, like museum, in order to establish a cultural heritage communication and to make the work together. And that's why, for example, Guardia Grande Opera delivered the opera on July, and we want to work with them also as cultural in work. So not only on the museum, not only on monuments, but also a connection between institutions. And then we had the jury. I tried to collect with my team a jury with the Eigers community and with the librarians, with the orchestra conductor and a teacher from photography in order. And this is a representative of ICOM museum. In Abruzzo and also in the Italian community, in order to have people who belong to different disciplines, to different background, to share more the importance of Wikimedia project, the importance of Wikilabs monuments, but as a publicity that we did in order to have other projects. After I go faster with Wiki Labs Moment, the second was that we had the map. We created the map to open all to show the in Abruzzo and all around, also in Italy, because I shared with the Italian community and they uploaded all their items, in order to have the map to show to the municipality involved
to have the wiki jiten, the wiki tour, to have also the photos and so on. I move here because the map, I have other places here. Guarda Grelen, because it's the second municipality. I had already, is this one, let me see. This old chart, where do we charge it? Okay, so there are some of the places and we are that we wanted to show to municipality in order that they can add in their site, and also they can add in Guardia Grande here because we worked with a specific town, and also we were asked to put in a totem, for example my town, we're asked to put this information in a totem in order that the tourists could check the monument, that they could take picture, but they can could also open the Wikipedia pages as information. And then we had the first winner, and also the presentation and the publicity. The second work we did this year was a wiki thesis from the University of Bologna, the North. We decided to use some pages of an old important reference for the artistic history in Abruzzo, and it is this important work is in some libraries in Abruzzo, and one is my town, so we asked to have the license to work on this book. It is from 19th century, and to take some table, and to this table represent some important monuments and some important artists of all around Abruzzo, and this picture the exposition of this artist or this monument or table are collected in some institution, and we are trying to have agreements with the institution in order to move from the table that we have added on the Wikimedia Commons and we have collected as a book, in order that we can move and we can make agreements with this institution to have a navigation, the Abruzzo Wiki Grand Tour, useful for tourism and also for the territory impact, because you know that when someone searches information on the web or via mobile, they have the first entries as the Wikipedia pages. And we are also working with students in my university and with people from foreign countries in order to translate the pages that we can have both pages in Italy, in Italian and in English. And this is another project starting, but now is under construction, so I can show you another presentation, and that is to say to work with these several small projects, to work with linked open data in order to really improve this connection we are establishing on my land. And I will show another presentation to show you. But the problem is that we have a problem that it is to engage people. The main problem is how to engage people. And so I will show this presentation very quickly. We presented this work in France. We were asked to present our project.
And this is the project that I can show you with Pietro, the engineer who worked for the project. And we were asked to show how to improve the collection of all this data with the linked data. And so Pietro started to work on this, starting from the bibliographic database. Pardon, I try to go on. Okay. And so he was trying to show the live demo how to improve all the wiki content, the wiki platform, this project, and to work with the data. And so he moved from the cultural heritage that we have. We have different from Europeana and also Italian ministry and some other. And he also described the tools to refine the data set and the issue we can have in the project. I try to open the presentation. Okay, it's better. And so he's using this presentation in order to train the student and the user. Who would like to participate, because the great issues for us is to have students that really want to participate because they only want to have the credit and not to go further with the project. And the other issues is to have a continuity on this project with the user. So we are trying to move with librarians in order to establish a common work to improve this project that we have now as a database under construction. So this is all the presentation I did in order to present the work we would like to do. And also how to use the ontology and to work with Wikidata, and how to structure the way how to do. So this is I go quickly because I do not want to waste your time, but just to show you that we have 4 people. And we are trying to have connection with the institution. We are trying to have connection with the professor of our university. And it is good, but also municipality, they are really interested because they see that there is the opportunity for them to have also publicity. But the problem is that we need people to work with us. Thank you. I have ended the presentation. Thank you, Carla. That was, I mean, I'm super excited because mainly everyone is using Wikidata for their projects and doing stuff with Wikimedia, which is very exciting. So now we have some time for questions. And we have some people in the room. So you can either do your question on the side chat, or you can use your audio to do it. And you can do it in Spanish or in English, whichever you prefer. And if not, I know that Jimena has some questions. So can I start? Maybe I can start to break the ice. And this is a question for the three of you, Daniela, Silvia, and Carla. I would like to know, firstly, who are you working with? If you work with researchers, for instance, because like every time that we try to describe the digital humanities, we tend to like focus on researchers, universities, students, but I think that what happens in Latin America is that like this kind of definitions sometimes do not work as in other places. So I would like to know who do you work with, and
if you know or you have like someone research or have news of who is your like first audience, who is like using mostly reusing, citing or whatever your projects or works. Is that okay, or I translate it to Spanish too? No, está bien. Evelyn. Okay. Lo que pregunté, solo para hacer una breve traducción al español, es, bueno, con quiénes están trabajando, como para, por esta cuestión de, bueno, cómo, con quiénes trabajamos en humanidades digitales, por ejemplo, en nuestros proyectos en Latinoamérica o en otros espacios, y si de alguna forma han medido o saben quiénes los citan más, quiénes reusan sus trabajos en este momento, si es en sus países o si es afuera, bueno, estas cuestiones. No, the problem is the audience. The audience, you know, in the Italian community, we really work together. So we really share idea, etc. And it is very interesting. So if we move, we go in some universities where some colleagues are working since times, or if we move for a general congress, it is wow, it is really okay. And in fact, the experts are only those who work with Wikimedia. For I'm talking about Wikimedia project, not about digital humanities, Wikimedia. And the problem is that now, in my case, we are more working only between researcher or expert involved as a Wikimedian. We are not working with my colleagues. I'm an employee, no, I'm not a researcher, but anyway, I call colleagues, those who work in my university. We are staffing. So I have to pose two questions. In the Italian community, it is okay. We can work together, we can do something. Some professors have the opportunity to work with their students because they can teach. And there are some cases, very good cases. From my point of view, we are really far from this. So I try to connect with the librarian community, but they are not, in some cases, they are not skilled. I know. So for our case, I would say that we tried, as I tried to explain in my presentation, to be as broad as possible and to train librarians, because I work in a library, right? So that like they do know a lot of things, but they just need the bridges to connect what they already know with new knowledge, I believe. So for instance, the project I was talking about, which is called Zapata Vive, or Rostros del Zapatismo. I'm sharing my screen, right? Yeah, so we worked with institutions, but also with associations. I think it's kind of the same way that Daniela is working. And when you connect with Wikipedia, your audience is super big. Right? It's the 6,000 people per day that enter that Wikipedia article. So I think that's what we're aiming at. We are a public institution which gets money from the government. So we are trying to how do you say devolver? Give back. To give back a little bit of everything we have received. Yes. En nuestro caso, tal como contaba Silvia, nosotros trabajamos, bueno, desde el Ministerio de Educación de Nación, las instituciones educativas que participan en nuestra red manifiestan la voluntad de asociarse y solicitan permiso a los ministerios provinciales. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre las escuelas, entonces las escuelas lo que hacen es designar un punto focal para el desarrollo de los proyectos relacionados con la red de escuelas asociadas. En el marco de los proyectos que hemos realizado con Wikimedia Argentina, hemos trabajado en la capacitación docente principalmente, entonces he trabajado con los docentes que llevan adelante estos proyectos, capacitándolos sobre
el uso de nuevas tecnologías y trabajando principalmente la noción de patrimonio. Y en muchos casos, como contaba Silvia, hemos encontrado una gran ventaja cuando esos docentes o ese punto focal para nuestra institución es un bibliotecario. Entonces nos ha servido de mucho apoyo en ese sentido, porque ha logrado movilizar más docentes dentro de la institución. Por otro lado, como les contaba, tenemos algunas universidades que nos apoyan en el marco de la red y también contamos con institutos de formación docente. Entonces, cuando lanzamos este tipo de convocatorias nos apoyamos mucho en el trabajo que hace el docente como investigador también y en el proceso de formación docente. Entonces, pensamos que desde este sentido también se disparan otro tipo de preguntas y se generan nuevos espacios para la innovación y para cuestionar la formación docente en el marco del uso de nuevas tecnologías y cómo usarlas en el aula. Entonces, estamos en este camino y la verdad es que los proyectos han sido sumamente enriquecedores, encontrando este espacio y pudiendo utilizar los espacios de encuentro, de capacitación, para recoger en el marco de la comunidad educativa cómo estos proyectos están siendo utilizados y cómo los docentes se apropian de una herramienta como Wikipedia para poder llevarla al aula y para poder encontrar las mejores maneras de trabajarla, de construirla y de construirla. Ese ha sido un poco el proceso en nuestro caso. Bueno, buenísimo. Gracias, Daniela. No sé si tenemos más tiempo para preguntas, porque ahora... A lo mejor una más, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta. ¿O dos preguntas? Sí. ¿Silvia? Yeah, I would have a question for my colleagues, and I would like to know if there are any restrictions in your countries to take pictures of people or of movements, because this has been something very delicate in Mexico, that not always, you know, people that do a dance want to be portrayed. So I always wonder how to go around those things, like or not, or how to respect properly what certain communities want. That's my question. Empiezo yo, Silvia, principalmente porque uno de los proyectos que nosotros trabajamos era sobre patrimonio cultural inmaterial. Entonces, tomar fotografías sobre una expresión cultural era un desafío para alumnos y docentes, y al mismo tiempo nos interesaba ver cómo efectivamente eso se podía haber reflejado en una fotografía. Fue un ejercicio complejo, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Lo que nosotros hicimos fue invitar a los alumnos de las instituciones educativas a retratar las expresiones culturales de sus comunidades. Entonces, en este sentido, siendo el portador de dicha expresión cultural, siendo parte de la comunidad y por lo tanto portador de dicha expresión cultural, los alumnos y docentes encontraron la manera de trabajar con la comunidad y de consultar efectivamente si podían tomar esas fotografías. Y es más, podían enviar después alguno de los links de acceso a las fotografías. Tenemos fotografías de artesanos en distintas comunidades de Argentina, de bailes típicos, en donde han sido fotografiadas personas de la comunidad y han accedido a esto principalmente porque quienes tomaban la fotografía eran parte de los portadores de dicha cultura. Entonces, lejos de ser un inconveniente, la verdad es que nos resultó interesante como proyecto y lo que los docentes nos contaban era que en muchos sentidos la comunidad se sentía muy orgullosa porque eran ellos mismos quienes elegían cómo ser retratados y qué efectivamente mostrar y qué subir a Wikicomics. Entonces, en nuestro caso no ha sido una dificultad, sí, en el caso de fotografías de los alumnos, no solicitamos que no haya fotografías de menores en el marco de los proyectos de Wikimedia, principalmente cuando trabajamos con el Ministerio de Educación. En eso somos muy estrictos, pero en el marco de la comunidad, al contrario, ha sido una experiencia muy enriquecedora. In Europe, we have the GDPR. We have a new, very strong rule. So, if we talk about alive people, if I'm doing, for example, Wikilabs Monument, the winner of the last year
In the Tania competition was a particular moment with one man who was the stair, the man, and but the monument, of course, because the competition is about monument. But this man was a particular exposition to really say, wow, this monument is very good. And I do not know if the man who took the picture who did an agreement, because when I organize the event, for example, I did for Wiki Loves Abruzzo, the Wiki, the Guardia Grele Wiki, we did a specific work on municipality in the European Cultural Heritage Year. And I worked with Guardia Grele, and I do not show you the Wiki page with students. And but in order to have a photo for social media, so I thank you for the presentation telling that you use the social media. I use a lot of social media. I had to do a form. It was a form with the agreement of the policy, recollecting all GDPR, general data protection rules, and they had to click, yes, I agree, I allow you to use my data, because if not, I cannot come to your project, so they are obliged. But then there was the second part of the form, and they could say yes or no, if they agreed to stay in video, in media, video, photo, records. If not, I should have to kind of group. It was not so good for me, because I was organizing a wiki tour. So in reality, at the end, I could not use the general photo of the group in order to have an historical document of the work we did. I could not, because there was someone who did to say, no, you cannot. And also when we go to European Commission meeting in order to be trained as a European Documentation Center librarian, we had to check this option. And there is a very, very strong organization. When we arrive there, those who want to be in the video, in the media, are in a part. Those who do not like are real in another part, so that the presenter is always near us. So in some way it is easier. Okay, I stop. No, it's fine. Thank you for that very interesting information. And like, I think that the question that Silvia did was exactly the same one that I had in mind. So thank you for that, because I think it's really important. And thank you for being here and for accompanying us in this experiment. And I hope that we can actually repair it. And for those of you who are watching, you can, we have a next meeting or panel coming up next. I gave the link there. It's the number for the meeting is 99254 55337, in case you want to join us, and we're going to upload these videos, so you can also have them for your work if it's useful in any way, and hopefully we can also share the presentations. Thank you again for being here. This was really, I learned a lot, and it's always cool to see what people are doing in the ground, so thank you again. Thank you. Bye. Thanks. Bye-bye. Bye-bye.